Ledesma, abogado laboralista, que conoce muy bien de estos temas, para ver si la propuesta que se está debatiendo en este momento es viable y si se puede implementar y qué beneficios o perjuicios podría traer. Doctor Toyama, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Omar? Buen día. Conociendo en términos generales lo que ya se debatió el día sábado que se está llevando al pleno en este momento, ¿cómo ve la norma? ¿La ve realista? Bueno, lo primero es destacar que es urgente la aprobación de una norma este año. Desde el 7 de diciembre no hay ley agraria, no hay nada, digamos, la ley general se está aplicando que por los pagos diarios no necesariamente da una ventaja al trabajador en términos de liquidez diaria. Entonces ya llevamos 20 días sin ley, ¿no? El Congreso derogó una ley sin dar esa ley, ¿no? Ahí hubo un tema por la situación social apremiante, ¿no? Entonces eso es urgente. Número dos, efectivamente, la remuneración básica sería más beneficios sociales mínimos 45 soles. Si se le suma el descanso semanal, ¿no? O el dominical, porque cada día gana un dominical, y si tiene hijos, el trabajador podría llegar hasta 57 soles inclusive, ¿no? 45 es el mínimo y 57 soles sería el máximo, digamos, si es que incluimos el dominical que diariamente se debe liquidar más la asignación familiar, ¿no? Doctor Toyama, para hacerlo comparable y la gente lo entienda mejor, ¿no? Porque la gente lo entiende cuando hablamos en términos mensuales. Y el régimen general establece una remuneración mínima vital de 930 soles. Eso es lo que gana como mínimo un trabajador formal en el Perú. Con esta norma, ¿a cuánto ascendería el mínimo vital por mes del trabajador agrario? O sea, efectivamente, 930 sería, es el mínimo general, digamos, y en el sector agrario sería como mínimo 20% adicional, que es 1.116 soles, ¿no? Porque se estaría aprobando un bono llamado bono beta de 20% adicional al mínimo vital. 930 más 20 daría 1.116 soles, ¿no? Si a eso le agregas la CTS, la gratis, que se liquida diariamente, pues llegarías mínimo a 45, como tú bien decías, y si le agregamos el dominical más la asignación familiar, llegarías hasta 56.98 soles diarios, o sea, 57 soles ¿no? diarios. A todo costo, digamos, a todo beneficio, ¿no? A todo costo. Pero desde su punto de vista legal, ¿esto es viable? ¿Esto va a pasar los filtros constitucionales? ¿Esto no va a terminar cayéndose luego? Yo creo que, digamos, ayer nos decía bien, creo que el ministro de Economía, ¿no? Cuando una ley es, y en laboral es claro, ¿no? En laboral hay tres partes, Estado, empresa y sindicatos. Si uno sale muy feliz y dos tristes, o dos felices y uno triste, está mal la norma, ¿no? O mal el convenio colectivo. Si las tres partes no están tan conformes, es porque había un acuerdo. Y es porque, asumimos, es el equilibrio, porque es una norma que no beneficia al 100% a una de las partes. Creo que para empezar, un sistema que suba en 20% el sueldo actual, como mínimo, creo que es adecuado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para evitar que haya, digamos, este tipo de exigencias en otros sectores, ¿no? Es muy delicado este tema, ¿no? Normalmente hay un mínimo vital, es cierto que hay un mínimo minero, ¿no? Y un mínimo para periodistas también, ¿no? De la década de los 80, con la anterior constitución. Pero desde los 93 en adelante ya el Congreso no ha emitido ni el Estado una ley sectorial, ¿no? De mínimos, ¿no? Y doctor Toyama, quería entrar en los pocos minutos que nos quedan a un tema también que es clave, que no se discute mucho, que tiene que ver con la capacidad de negociación de los trabajadores del sector agrario con sus empleadores, con las empresas, debido a las características del trabajo que es temporal, quizás su capacidad de negociar no es la misma que en otros sectores. ¿Esta ley, o este proyecto, perdón, está estableciendo cambios en ese sentido? Hay una propuesta, ¿no?, de incorporar una eventual negociación por rama, ¿no? ¿Qué significa negociación por rama? En el mundo normalmente hay dos tipos de negociaciones. Negociaciones por empresa, cada empresa negocia con el sindicato, y la otra es negociación por actividad económica, ¿no?
todo lo de construcción civil, todos los mozos, todos los transportistas negocian con sus pares de empresas. En Latinoamérica, en América del Sur, ¿no? Los países del Atlántico tienen esta tradición de negociar por rama. Argentina, Brasil, Uruguay, por ejemplo, se negocia por sector económico a nivel nacional. En los países del Pacífico, curiosamente, ¿no? La tradición, Colombia, Chile, Perú, es negociar más bien por empresa, ¿no? ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Dice que el Estado no debería, digamos, fijar un nivel de negociación, ¿no? Que cada las partes deben decidir si negocian por empresa o por rama, ¿no? Yo creo, yo voy por allí, ¿no? Me da la impresión que el Estado no debería, como se está proponiendo, en mi opinión, decir que si no hay acuerdo en si se negocia empresa o rama, actividad económica, ¿no? Se debe negociar a nivel de actividad económica general, ¿no? Como Brasil, Argentina, Uruguay. En todo caso, creo que una ley especial como la agraria que se está discutiendo no debería, en mi opinión, digamos, contener una reforma integral de las relaciones colectivas de trabajo. La ley, el sistema de sindicalización, huelga y negociación colectiva data del año 1993. Capaz lo prudente es que el Congreso forme una comisión y en esa comisión pues se discute, debate una nueva ley de relaciones colectivas para todo el Perú y no solamente para una actividad económica, ¿no? Pero sería más ventajoso, o sea, para que la gente lo entienda mejor, negociar por rama, el sector agroindustrial es mejor para los trabajadores. Depende cómo lo veas, ¿no? Hay empresas donde los sindicatos del sector agrario, hay algunas empresas con sindicatos, reciben un aumento de sueldo, ¿no? Y en una negociación por rama es plano, ¿no? Los grandes y chiquitos todos reciben lo mismo. En una negociación por empresa, los sindicatos más fuertes o de mayor posición, digamos, tienen más capacidad de establecer un aumento, ¿no? Claro, entonces, pero entiendo que el problema acá, doctor Toyama, es que la tasa de sindicalización en el sector es bajísima, 3%. La tasa peruana es 4%, ¿no? Recordemos además que la sindicalización depende mucho de la antigüedad de los trabajadores, ¿no? El sector agrario tiene en promedio 10 a 12 años de antigüedad, digamos, en promedio, ¿no? Hay empresas jóvenes, son un poco más antiguas, y en las empresas antiguas hay sindicatos, ¿no? Hay empresas antiguas que tienen hasta 3 sindicatos en el sector agrario, ¿no? Otras que tienen una. Los sindicatos aparecen normalmente a partir del 5.º o 6.º año, ¿no? Cuando ya van apareciendo los trabajadores estables, ¿no? Perfecto. Es cuestión, perfecto, creo yo, que madure las relaciones colectivas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que termina probándose en todo caso. Muchas gracias, doctor Toyama, Jorge Toyama, abogado laboralista sobre estos temas, Mabel. Es complejo, ¿eh? Vamos a ver, más que la votación, que es importante ver que si se aprueba o no se aprueba el nuevo marco legal para el sector agroindustrial, que además introduce también cambios en el aspecto tributario, ver las repercusiones que esto va a traer. Ayer escuchábamos a los empresarios, hemos escuchado también a los trabajadores, vamos a ver cómo es recibida esta norma. Insisto, de lo que hemos podido recoger desde los últimos días, no agrada a muchos la propuesta consensuada. Vamos a ver las repercusiones, Mabel, entonces. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Te agradecemos. Son las 2:30. Tenemos que hacer la pausa y regresamos con más información.